Nuestro equipo ha escondido nuestras cámaras ocultas y micrófonos en el andén de esta estación de autobuses. Vamos a basar el guión de nuestra cámara oculta en las experiencias sufridas por mujeres que trabajan como conductoras y que a diario son discriminadas solo por ser mujer. Es el caso de Mariam. Ella lleva 24 años como conductora de autobuses. En los primeros días cuando yo comencé a trabajar, había una persona de aquí de Alcalá, muy machista, y me puso mucho impedimento. ¿Por qué? ¿Solo por ser mujer? Sí. ¿Eso cómo puede ser? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue aquel día? ¿Qué recuerdas? Esta persona se ve que me cogió el horario y uno de los días pues me puso la trampa de ponerme un coche donde yo podía hacer una maniobra perfectamente limpia. Uh-huh. Y me costó pues 6 o 7 maniobras. Imagínate, joven, claro, inexperta, casi a punto de llorar, sudando. Mi niña. Imagínate, este hombre se salió del coche, se puso a reírse, no colaboró nada. Y luego, pues, lo peor de todo que fue, se fue a un bar, se puso en la barra, se pidió su café y siguió riéndose hasta que yo hice la maniobra menor. ¿Viendo el espectáculo? Sí. ¿Cómo te sentiste, Marián? Pisoteada. Pero hoy me río de esa anécdota porque después de 24 años sigo aquí. Aquí estás. Demostrando que sirvo en mi trabajo. Para grabar nuestra cámara oculta necesitamos además a 2 actores. Soy Amada Santos, soy actriz y voy a representar el papel de una chica que es conductora de autobuses, pero que hoy no va a poder hacer su ruta habitual porque hay un señor que se lo va a impedir, por el simple hecho de ser mujer. ¿Habrá alguien maravilloso que me ayude? Soy Guerrero Santiago y voy a interpretar el papel de un señor que no quiere que la conductora del autobús en el que él va a viajar sea precisamente una mujer. Espero que haya mucha gente maravillosa que me recrimine mi actitud. ¿Encontraremos en esta estación a una persona maravillosa que dé la cara por nuestra conductora? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Yo soy la conductora del autobús. ¿Cómo conductora de autobús? Conductora de autobús, que es mi trabajo. Bueno, hombre, pero ¿cómo va a ser eso? Sí, en general. Llevo yo 40 años cogiendo el autobús y yo es la primera vez que veo a una mujer de conductora de autobús, hombre, bueno, con lo difícil que es llevar un autobús. Nuestro actor empieza su escena dejando claro a las señoras que esperan el autobús que las mujeres no saben conducir. Mira, yo... Es como tú, aprender. Yo te lo digo como lo siento, ¿eh? Pobrecito el que se ponga en tus manos, ¿eh? Bueno, vaya por Dios. Porque es que... Vamos, mira... Hasta el tren me lleva el... Yo cuando veo un coche... Cuando veo un coche que va pisando huevos, digo, una mujer, seguro. Veamos cómo reaccionan estas personas al escuchar el discurso machista de nuestro actor. Madre mía, este hombre me va a dar miedo. Esos son oficios que son de estudio. Lo mismo que son albañiles, lo mismo que son ferrallistas. Yo para mí eso es un disparate, ¿eh? Las mujeres no pueden hacer esas cosas. Eso es privativo del hombre. Porque, señora, porque eso... Las mujeres tienen que estar en su sitio, criando a sus niños. Las mujeres se están cargando todos los puestos de trabajo donde estaban los hombres. Un poquillo machista, ¿no? No, señora. ¿Un poquillo? Yo no intento ser machista, es que... Bueno, y he pasado yo muchas veces y es un hombre que va conduciendo, pero, va para su burra, pero, y le digo que pita, que Bueno, pero esos son habas contadas. Sí, habas contadas. Pero en las mujeres es que conducen muy mal, eso lo sabe todo el mundo. ¿Por qué? Yo qué sé, es que será algo innato. Hasta el momento, todas las señoras son contrarias a la opinión de nuestro actor. Pero no solo las señoras. Este señor con muletas también está pendiente de la conversación y se dirige al actor.
Escuchen qué le dice. Que si usted va a seguir hablando así, o se va, o yo lo echo. Porque no tiene ninguna educación y está en otro mundo. Entonces, como usted vive en otro mundo, yo le invito a que se vaya a ese mundo a que usted procede. No, hombre, perdone, pero yo es que tengo que ir a Granada. Ni perdone ni nada. Le perdone a ella. Usted le está faltando el respeto continuamente. ¿A quién? Así que o se va, o que yo lo echo. Con esa cara que tiene usted de no sé lo que está haciendo, pero no tiene ningún sentido. En plena discusión entre el actor y el señor con muletas, llega el autobús. Parece que está usted tonto. Parece que está tonto. Bueno, ahora sí, ahora ya. Sí me falto, claro que sí, por eso. Vale. Además, o cierra el piso. Bueno. Este es el autobús de Granada, ¿no? Bueno, es que. No sé por qué hay que ponerse así, vamos. Yo no me estoy metiendo con nadie. Nuestra actriz va a montarse para hacer el relevo con el conductor. Alegro de verte. ¿Qué tal? ¿La compañera, no? Sí, sí, la nueva. Pues hágase cargo ya de ella. Oye. Y cuando nuestro actor le pregunta si es ella la que va a conducir el autobús, miren lo que pasa. ¿Tú eres la que va a conducir este autobús? Hombre, claro. No te vengas, porque si una actual ligando tú la mañana, no vayas a intentar venir, ¿eh? A ver, nada, señora, no hacerle caso. No me estoy metiendo con nadie. Pero que aquí en este autobús no se sube nadie, ¿eh? No. No, por favor. Yo no me juego la vida hoy, ¿eh? Bueno, que estás aquí, pero mira usted. No, y yo creo que ninguna de las personas que hay aquí tiene intención de vender su vida hoy. Pero es que me está poniendo nerviosa. En la cola del autobús se forma un revuelo y nuestro actor aprieta más la situación diciendo que va a llamar al supervisor. Bueno, pues entonces, en ese caso, voy a llamar al supervisor, hombre. ¿Pero que va a llamar al supervisor? Pero haga el favor usted, por favor, y déjeme de pasar vergüenza que estoy pasando mucho. No. No, a mí es el que no me va a pasar nada, que yo no me voy a subir en el autobús. Esta señora de marrón se va para contar la situación dentro de la estación. Mientras, otros pasajeros en la cola graban con sus móviles lo que está pasando. Nosotros vamos a llamar a la Guardia Civil, vamos a llamar. A ver, ¿por qué tenemos que estar aquí? Porque no hay que hacer caso, si... No se quiere ir para que no se vaya, que no pierda nada. ¿Cómo que no tiene ningún sentido una mujer conductora de autobús? ¡Una mujer! Vamos, esto ya es lo último, lo que me quedaba que ver. Usted lo parió una mujer. Pero mi madre es mi madre. Toda la cola está indignada. Veamos qué pasa cuando llega el supervisor y nuestro actor le pide que cambien a la conductora por un hombre. Tú sabes que una mujer no está capacitada para llevar un autobús. Que yo no estoy dispuesto a jugarme la vida. Y yo creo que nadie de esta gente la... Yo estoy dispuesta a jugarme la vida. ¡Cállate ya! Si te quieres, te vas con un hombre, no dejas a los demás. Estas señoras han defendido a nuestra actriz, han plantado cara al falso machista y le han echado de la estación. Y por eso son maravillosas. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Madre mía, ¿qué pasa? ¿Que no está bien de la chimenea? No está bien de la chimenea. Y vosotros estáis muy bien y habéis reaccionado porque sois personas maravillosas. Vamos a ver, esto ha sido muy complicado, las cosas como son, porque ha habido mucha gente, estabais todos metidos en la situación y usted, señora, ha reaccionado, pero antes de que ella dijera que era la conductora de este autobús, usted estaba diciendo, usted es un poquito machista. Es un poquito machista, yo claro, le decía, digo, pero bueno, ¿por qué no puede conducir una mujer un autobús como un coche? Digo, es un poco machista, dice que no, que el que va despacio es que una mujer. Digo, pues yo me... Mira, he adelantado a muchos hombres y van despacio. Y era yo la que iba conduciendo. Para que vaya, para que vea. Continuamos grabando nuestra cámara oculta. Veamos qué sucede cuando nuestro actor se niega a subir al autobús e impide que el resto de los pasajeros se monte.
porque la conductora simplemente es una mujer. Yo no estoy dispuesto a jugarme la vida hoy. Pero es que no creo yo que ustedes, todos los que o todas las que están aquí, estén dispuestas a jugarse la vida, con lo mal que conducen las mujeres. ¿Qué va, vieja? ¿Cómo va a ser lo mismo? No, por favor. Que tiene que hacer retirar. Yo me ponte la por favor. Déjala. ¿Qué pasa a la persona? ¿No? Venga, hombre, que me tengo que ir a trabajar. Ya, y yo también tengo que ir. Venga. Ay, Dios, que por mí no vamos a estar aquí haciendo... Bueno, yo también me tengo que ir. Pero antes... Toda la cola está en contra del señor. Escuchen qué le dicen estas señoras a la conductora. Nosotros vamos a subir. Tú tranquila. Que nos montamos. Tú tranquila. Pero es que mira, nunca jamás me ha pasado a mí que alguien me falte el respeto. Usted no sufra por eso. Súbete una poquita. Espérate que estoy llamando a Miguel, Las señoras tranquilizan a la conductora e intentan subir al autobús, pero nuestro actor llama al supervisor. Que está llamando al supervisor, a Miguel. Veamos qué sucede cuando el supervisor aparece. Miguel, mira, una mujer no está capacitada para llevar un autobús. Hombre, sí. No, como que no va a estar, si yo... Y llevan camiones. No, nerviosa es que está. Ya está nerviosa porque usted la ha puesto. Porque usted no tiene derecho a pedirme a mí que una señora que no conduzca, que las mujeres no conducimos. Y lleva coche y lleva camiones. No tiene derecho a hacer eso. Si no se quiere, usted quede aquí. Pero deje a los demás que vamos pasado de hora y esto no hay derecho. Miguel, si tú consientes esto, que esta familia pongan su vida en manos de una inexperta, de una mujer, es que me voy ahora mismo a comisaría. ¿Cuántas mujeres no hay que están conduciendo? Mire usted, yo llevo 40 años cogiendo autobuses. ¿Este puede tener su permiso para conducir el autobús? O se lo dan porque quiere. No, palabras, usted no quiere vivir porque quiere ganar de aquí. Pues ponga un taller de autobús. Y ponga demanda o ponga lo que le diga. Usted se ponga demanda. Deja un taxi y se va. Ni venía usted aquí con nosotros. ¿Sabe cómo trae motos? Dile que no, yo no tengo aquí. Pues venga, tengo que poner a esa nerviosa, ¿eh? Como le dice, lo va a poner nerviosa. La chala está poniendo ya. Pues tú tienes nerviosa. No, no, pero sí. Vamos a ver. Este señor se ha metido con ella. Aquí se ve cómo dos tetas tiran más que dos carretas. La cola se escandaliza con los comentarios machistas de nuestro actor y miren lo que le contesta este señor de azul. Vamos. Usted perdone, pero el 80% de las mujeres conducen mejor que los hombres. Yo ya te lo he dicho. También no puedo denunciar a usted y todos los viajeros. Estos pasajeros se han enfrentado al actor y le han defendido a la conductora. Y por eso salimos para decirles que son simplemente maravillosos. ¡Ah! ¿Qué me ha visto? Yo soy la siguiente conductora y ustedes sois gente maravillosa. ¿Cómo te llamas? Mercedes. Mercedes. Te han faltado palabras para explicar todo lo que tú tenías dentro. Todo, pero ya no explico más. No. ¿Por qué has reaccionado de esta manera? De esa manera porque me da mucha pena que de una persona humana y una mujer, solo y exclusivo porque mujer, tengan que hacer eso con ella. Y eso, esa lacra tiene que terminar aquí, en Andalucía, en Jaén, en Alcalá la Real, en todos los sitios. Pues por esa reacción, Mercedes, que has tenido, por esa contundencia, por todo eso, por esa bondad y por esa rabia, te decimos que eres una persona maravillosa. Gracias. Mercedes, fantástico. Durante nuestra jornada de grabación, fueron muchas las personas que dieron la cara por nuestra conductora y no dudaron en enfrentarse a nuestro actor. Pero ahora queremos que se fijen en la reacción que viene a continuación. Nuestra persona maravillosa se encuentra entre los pasajeros de esta cola. Vean cómo reacciona. Pero vamos, oye, ¿tú eres la que va a conducir el autobús? Es la conductora. ¿Tú eres la que va? Claro. Vamos, ¿quién va a ser? Hombre. ¿Quién va a ser, no? Esto será una broma. ¿No se fía usted de eso? ¿Pero desde cuándo hay aquí conductora de autobuses? Bueno.
Esto es un peligro, ¿eh? Eso será una broma. ¿Perdone? ¿Un peligro? No entiendo. ¿Qué? Vos, bendito el que se ponga en tus manos, ¿eh? Con lo mal que conducís las mujeres. No. Bueno, a ver, relájese que yo tengo mi estudio igual que otro, cualquier señor que conduzca un autobús, que llevo muchos años, que esto lo llevo haciendo, no es la primera vez que lo hago en mi vida. Bueno. Usted relájese, tranquilice, pasa. Pues sí, tiene que ser una broma porque vaya. Pase. Y es que me he quedado. Porque yo no he visto yo una mujer conduciendo un autobús. Y si no, tú te lo tomas como tal. No, mejor será. Los pasajeros creen que nuestro actor está de broma. Veamos si cambian la actitud cuando el actor cambie el tono. Pero se van a... No, oye, que no pase a nadie. Mire, por favor. ¿Vale? Ya está. Ya, vale. Y una broma ahí, pero... Pero una ya... Los pasajeros se van montando en el autobús sin prestar mucha atención a las palabras de nuestro actor. Un autobús conducido por una mujer... Es un arma de destrucción masiva, ¿eh? O sea, que se calentó y ya está. Perdone, por favor. Déjeme hacer mi trabajo, es que me, ¿vale? Tengo que montar también en el autobús. Señor caballero, ¿me deja hacer mi trabajo? Por favor, y se tranquiliza, que está poniendo nerviosas a las personas también. Yo es que es la primera vez en los 40 años que llevo cogiendo autobuses que una mujer lleve un autobús, con lo difícil que es. A la cola llega esta señora con un pañuelo verde al cuello, que se queda mirando perpleja. Yo tengo que ir a Granada, ¿eh? Yo tengo que coger el autobús. Por favor, ¿me puede dejar hacer mi trabajo? Que es que no me ha pasado en la vida que alguien me esté poniendo en vergüenza y juzgando mi trabajo delante de todos los demás. Es la primera vez, caballero, que me pasa. La primera vez. ¿Quién te ha dado este trabajo a ti? Yo es que no lo entiendo. Claro. Pasa ahí. Aquí se ve que dos tetas tiran más que dos carretas. Sí, señor. Vaya, pues yo tengo que ir a Granada, ¿eh? Y me voy a montar en este autobús. La señora del pañuelo verde no se queda callada. ¿No le gusta a la mujer conduciendo? ¿Puede coger un taxi? ¿Por qué voy a pedir un taxi si yo tengo el billete? Pero la señora está obligando a la mujer, por Dios. ¿Me está poniendo la mujer? Es que si yo soy, cierro el autobús y usted no entra. Se lo digo de verdad. Yo tengo el mismo derecho. No, el derecho no, porque usted está pasándose con la muchacha y eso no es así, hombre. Yo no le estoy diciendo nada a la muchacha. Está poniendo los nervios porque es una mujer y dos tetas tienen dos más que dos carretas. Para usted no tiene ni dos carretas de frente, te lo digo así, te lo juro. Hey. Así mismo, era de ida y vuelta, pero sí, da igual, ¿vale? Ay, perdona. No, da igual. Si no me lo dice que soy yo. No, me le dice que ahora se lo digo yo a Miguel. Yo no lo pago. Porque me está poniendo ese señor. ¿Por qué me pone nervioso? Es que si yo fuera ella... No la dejaba entrar, se lo digo. Señora, si es que yo creía... No, de verdad que no, porque yo llevo un rato ahí y lo estoy viendo desde que la muchacha empezó así. Y la muchacha así no puede conducir porque tiene un ataque de nervios, ¿vale? No pido disculpas porque no se las merece. La señora no se monta en el autobús. Miren lo que hace a continuación. Ay, hombre. Yo no lo hago. No, esto. Ya sí lo hace, porque señora, yo es que... Se lleva a la actriz para tranquilizarla. No tiene las A mí es que me preocupa la vida de los demás también. No te preocupa la suya, así que se calle la boca. Cuando escucha las palabras del actor, la señora sentencia de esta forma. Vaya y coja un taxi, afuera, porque yo no me monto con usted en el autobús. La señora se planta. Ella no se monta con nuestro actor en el autobús y consuela a nuestra actriz. Es, sin duda, una persona maravillosa. Y miren cómo reacciona cuando salimos para decírselo. ¡Eres una persona maravillosa! Te tengo que decir que ha sido preciosa tu actuación. A ver... Ha sido una situación de muchísima emoción. Estáis todos emocionados, vosotros, los actores, nosotros desde dentro. Oye, es que no digo, pero ninguno va a hacer nada por esta mujer. Porque te has preocupado de ella, te la has quitado de en medio. Escúchame, es que yo cuando vi el hombre decir dos tetas pueden más que dos carretas, no sé qué pinta, digo, y dos tetas podrán, digo, pero usted no tiene mala palabra, pero bueno, la ha dicho, no tiene cojones y yo no me monta ahí. Y no te montaba.
Genoveva nos ha llegado al corazón y estamos deseando conocerla mejor en nuestro plato.